Sí, con yeses. Y ahí está. Claro, Aquí te estoy viendo, acá te estoy mirando. tú dale. Pues en cuanto salga el video. Ya estamos. ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? ¿Seguro? Bueno, ok, pues amigos, bienvenidos a su programa Morteros de Cuauhtémoc, un programa de aficionados para aficionados. Hoy está. Ay, si te pones nervioso porque es el primer Facebook Live que hacemos. Sí, díganos cualquier cuestión de audio, video, para que todo salga. Sí se oye, sí se oye, muchachos. Sí, nos vemos todos, ustedes díganos. Todos los comentarios que vayan dejando, por Ah, favor, sí, ya nos háganlos. vimos, Y que sí nosotros nos los. vimos. Para Roberto Notario Oropesa, dice: acá estoy, acá estoy. Pues un saludo para ti. Y pues bueno, vamos a empezar este programa. Aunque tengamos uno, dos, tres seguidores, no importa. Este programa lo estaremos subiendo después a YouTube, donde Perfecto. gracias a ustedes, aficionados, hemos tenido una gran respuesta y pues esperamos seguir contando con su apoyo. Así es. Pues bueno, iniciamos con el primer tema: cancelación de un evento que nunca existió. Así es, creo que el Puebla fue muy acertado a no promocionar el evento. Yo te venía comentando de lo que le pasó hace creo que un semestre, a lo que fue Monterrey contra Juventus, igual mismo El patrocinio año de pasado, Tecate, ¿no? así es, porque ellos sí vendieron boletos, o sea, ellos dieron por hecho el evento. O sea, me acuerdo que fue todo un show porque realmente sí hubo hasta venta de boletos, ¿no? Y creo que aquí en el caso de Puebla fue muy prudente, no hubo boletos, nunca hubo A pronunciamiento ver, oficial. entonces, a ver, espérate. Ok. Nosotros también aquí hemos sido muy prudentes en este aspecto y en la prueba viviente está en el programa anterior. Dijimos, hasta que no sea oficial por parte de la cuenta del Puebla, no podemos decir va a haber un encuentro Puebla-Real Madrid. ¿Por qué? Porque ya hemos sabido de muchos eventos que se empieza a rumorar, se empieza a decir que viene fulanito equipo, viene fulanito jugador, y a la hora, ni Nada. sutanito, ni menganito, No, nadie viene. pero de hecho se ve que el Puebla sí había hecho bastante trabajo, porque incluso la fecha 2 se había recorrido. Puebla se estrena en casa en la fecha 2, el 27 de julio, 25 de julio, Ajá, estaban contra supuestamente en AMA. la liga ya, bueno, en el calendario oficial estaba el 28 recorrido para septiembre. Así es, contra Toluca, pero ya también ya salió el movimiento que se regresó por la Liga MX, entonces iba a debutar el Puebla, ¿no? Entonces, pues finalmente no se termina por hacer este compromiso, ¿no? Bueno, pero a ver, vamos a ver todos los puntos de vista. ¿Por qué se hizo tan grande esto? ¿Quién lo hizo? ¿Los medios locales, la afición poblana, los medios nacionales? O sea. No, fue muy local y creo que pues obviamente por lo que implica un equipo como el Real Madrid, ¿no? Creo que ahí siempre nos falta muchas veces la premura como consumidores de informarnos mucho antes de caer como en algo que parece muy bueno para ser cierto, ¿no? Y no solamente pasa en el fútbol. Creo que finalmente el Puebla hace o termina por acertar dando un comunicado oficial. Bueno, ya no le quedaba de otra porque ya se había caído completamente la negociación. Pero, o sea, para mí se me hace muy, bueno, no sé, muy corto el comunicado porque siento que debieron haber dado un poquito más de detalles. ¿Por qué? En sí, lo que nos dicen es que un agente externo era el que estaba promoviendo este partido. Ok. Pero, pues yo creo que a voces secretas estaba entre el gobierno del estado, el patrocinador Tecate y la misma directiva. ¿Por qué? Porque no te puedes manejar por sí solo para traer un equipo como es el Real Madrid. Así es. Estábamos checando, por ejemplo, en páginas que muchas veces los abonos en España, en Madrid, toda la temporada se acaban, pero de ya. O sea, antes del primer partido, casi el 90% de las localidades ya están agotadas. Así Y el es. boleto más cómodo para poder conseguir en el Santiago Bernabéu para ver al Real Madrid es de 70 euros, aproximadamente de 1.500 pesos. Entonces, yo no me imagino viniendo aquí al Real Madrid y que el aficionado poblano, o sea, no que va a ver el Real Madrid, el aficionado poblano pague 1.500 por ver un partido de esta magnitud. No, porque Y en rampa, ¿eh? Y en rampa. No, porque lo más curioso es que, bueno, ahí si de todas maneras por ahí se llega a conseguir el partido y se llegan a ofertar los boletos y hacer una cuestión de compra-venta, pues se hubieran quejado, es que ¿por qué no lo trae el abono? O sea, lo que voy es que este partido no tenía manera de salir bien si pasaba. Ah, no, Es que finalmente. esto de una mercadotecnia, aparte de que viene el equipo, imagínate que vengas el entrenamiento de cuando está calentando el equipo Real Madrid. O sea, me refiero a un día antes, reconociendo el campo. ¿Cuántos medios no quisieran sacar su nota y cuánto tendrían que pagar por esa nota? Entonces, yo creo que aquí les faltó más al equipo Club Puebla, mejores asesores y mejores financiamientos, yo creo. Digo, finalmente no, pues no se cristaliza, creo que tampoco es un crimen del equipo, sobre todo porque tiene para mí un gran acierto. Nunca lo utilizó como mercadotecnia.
O sea, eso es algo que es real, se tiene que decir. El Puebla nunca quiso vender este partido porque no era algo seguro. Entonces yo creo que como afición no deberíamos sentirnos decepcionados de algo que ni siquiera existió, ¿no? O sea, y ahí era así en contra de la directiva, cuando creo que realmente ahí sí no hay. Hay no cierta había. Parte, de, como siempre, de la afición poblana que siempre está, ay, pues ¿a poco que les íbamos a creer que iba a venir el Real Madrid? Pues no tanto eso, sino que, bueno, yo creo que esta directiva, cierto lo que estás diciendo, está pensando en cosas grandes, o sea, está pero dando pasos firmes. Entonces, hay que seguir creyendo en esta directiva que le ha dado una nueva identidad al Puebla, en traer un nuevo escudo, no es el regreso del escudo, es un nuevo escudo que es muy idéntico al original que teníamos. Uh-huh. Además de que, bueno, también pasamos directamente a otro tema que concierne directamente a la directiva. Mañana domingo se acaba el franja bono. Ah, ciertamente. Bueno, es que algunos ya lo adquirimos desde hace bastante tiempo, entonces no nos suena. No, a ver, ¿en serio? No, sí, la verdad. ¿Tú compraste tu franja bono? Sí, y no compré uno, compramos varios. Sí, ese estuvo padrísimo. ¿Cómo le hiciste? O sea, ¿se te hizo cómodo el precio del boleto? O bueno, no sé. Es que mira, yo no sé qué necesitamos para apoyar al equipo cuando ciertamente se me hace muy accesible. O sea, bueno, hay casos que creo que comenté la vez pasada de gente que trabaja que definitivamente no puede utilizar el franjabono. Ahí sí lo creo. Bueno, ok, no se puede, no vas a comprar algo que no puedas consumir. Pero yo aquí siento, a ver, es un año, o sea, son todos los partidos de un año, ¿no? O sea, ya es esto asiento personalizado que alguien decía, y tiene razón, a ver si se evita el vandalismo, que cuando venga Chivas o América va a quedar un chivo estuvo aquí, el América, ¿no? A ver cómo sale eso, ¿no? Pero yo creo que en general era algo realmente accesible, ¿no? O sea... ¿Qué te llamó la atención para comprar el franjabono? O sea, es un año. Accesible. Bueno, sí, es un año. O sea, es en un año. ¿En qué equipos van a venir, no? Sí, pero ¿qué pasa? No me tengo que ir a formar en un año. O sea, en un año. Va a venir el Real Madrid. Dale. No, ya, o sea, si llueve, relampaguea, que va a relampaguear, y yo por eso no quería cabecera, sino quería rampa, porque ay, que viene la temporada de lluvia, a las 9 de la noche llueve mucho, pero bueno, me dijeron, no, es que es ahí, y yo, bueno, ok, ya. Pero, o sea, aparte de eso, es un año de estar viendo al equipo, a mí me convenció de ver si en seriedad, ¿no? O sea, ok, vamos a ponerlo, porque algunos decían, es que qué jugadores llegan, ¿no? Y yo digo, bueno, verlo por lo menos por los jugadores que no se van, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar en un draft donde yo no creo que les hayan ofrecido 3 pepinos por Cavallini, ¿no? O sea, yo creo que el ofrecimiento por el delantero fue alto y aún así no salió de la institución. De hecho, ahorita las únicas bajas que sabemos, pues obviamente son la de todos Marrugo. Marrugo y de todos los muchachos que trabajaron muy bien en el 2015, ¿no? Allá en fuera, yo puedo decirlo personalmente, creo que el Puebla está trabajando, o sea, desde muy temprano, como para poder... A ver, ¿cómo que está trabajando muy temprano? Los he visto entrenar, Pero el Puebla normalmente entrena a las 10, 11 de la no, mañana. No, o sea, la última vez que los vi, o sea, eran 7:40 de la mañana y ya estaban trabajando, ¿no? Entonces... Para mí... 7:40 de la mañana, oye, pues ¿qué? ¿Vas a esperar al lechero? ¿Vas a la tienda? ¿Preparas el desayuno de los niños? No, me voy a correr y están ahí en la Vázquez Raña. Ya, ahí está el secreto, ¿no? Pero la verdad se nota, ¿no? Que obviamente el equipo está trabajando. Y pues yo creo que eso le confiere un poco de seriedad a que de verdad... Pues yo lo pongo así, o sea, estos chicos llevan trabajando aproximadamente ya 2 meses. Se integraron muchachos de lo que era la sub-20, Tepaneca, Chema, Villanueva, Gular, Gómez, Tirso, Laraña. Hay uno que creo que se llama Emerich, no sé si él salió de Fuerzas Básicas o de dónde salió, pero lo he visto en los 2 compromisos de pretemporada. Entonces, yo en este momento me atrevo a decir que tenemos un equipo que va a ser competitivo de media tabla hacia octavo lugar. O sea, no estoy diciendo que vayamos a ser campeones, ¿no? O sea, pero también no es por darle chayote al equipo Puebla en lo que se refiere a la mercadotecnia del franjabono. ¿Tú recomendarías comprar el franjabono anual? Sí, creo que es una oportunidad. Y siempre y cuando pues sea algo accesible en cuanto a las posibilidades económicas y sobre todo al tiempo, lo he reiterado, ¿no? Si el viernes a las 9 de la noche la persona sigue en la oficina, pues ni modo, no se puede, o sea, se tiene que dejar pasar esa oportunidad, pero si a lo mejor tiene esa oportunidad de hacerlo, pues que lo haga, es que es que un año. También el franjabono, bueno, en la persona de María y en mi persona, pues lo compramos con jersey. Pero aquí viene la cuestión, por eso es que metemos un tema con otro. Ándale, sí,
Nos están diciendo, por ejemplo, un jugador que va a ir a los centroamericanos de Barranquilla, que recibieron por parte, bueno, los que van a competir en este evento en fútbol, que recibieron ya lo que es el uniforme de Leaning, y que está fatal el jersey. Entonces, ya empiezo a temblar, ya empiezo a sudar. ¿Qué nos deparará cuando nos entreguen nuestra playera? ¿Qué tan buena o mala calidad tendrá? Pues ahí me estaba comentando Kawar que la tela es un poquito similar a lo que estaba manejando Kappa. O sea, que no es tan de la ropa deportiva que tienen. Yo quiero pensar que Leaning se va a tomar como que la oportunidad de hacer un buen uniforme porque es su incursión en el fútbol mexicano, ¿no? O sea, si echan a perder su incursión con Puebla, pues obviamente cualquier otro equipo le va a cerrar las puertas. O sea, imagínate, por ejemplo, Charlie fue Puebla, fue su puerta de entrada al fútbol mexicano. Y como hizo tan buen trabajo de distribución, de presencia de tallas, todo eso, ahora está vistiendo a Santos, que es el campeón. Entonces, yo no quisiera pensar que Lin quiere echar a perder su oportunidad con el fútbol mexicano. Por ejemplo, la otra vez en el Mundial estaba Uruguay, ves que juega con esas playeras súper pegadas de Puma. Lo jalan, no me acuerdo qué jugador, y se le desbarata, se tuvo que salir del campo a cambiarse, ¿no? Entonces, sí, la verdad, yo esperaría que no fuera una playera así. Me comentaron un poco, porque yo sí pregunté, obviamente no, cuando ya me hablaron, y ya dije la... ¡Ah, neta, la directiva! ¡No, la voz! ¿Cómo la voz? Señorita María Wendy, queremos solicitarle su presencia para saber... ¿Qué talla de playera usa usted? Y tú dijiste, talla cero. No, pero sí pregunté antes de decir que cómo venían en comparación a Charlie, ¿no? Porque obviamente ya te familiarizas con una marca. Y me comentaron, sí me hicieron la apreciación, de que viene un poco más pequeña. Y yo, entonces si viene estilo Puma, se me va a pegar, ¿no? Es que de hecho la marca Puma, la marca Adidas, por lo regular, vienen un poco estrechas. Y a mí me recuerda un poco a Pirma. Y a mí, si me pones, si yo tuviera que elegir capa Pirma, capa 100,000 veces, aunque capa se le caía todo. Pero por lo menos la tela de Pirma es espantosa. O sea, los jerseys estaban bonitos, todavía tuvieron el los escudo, diseños. Pero no era una cosa de que... Yo me acuerdo que fue esa temporada que iba mucho a rampa a las 12 del día. Y pues uno estaba... Todos se te pegaban, ¿no? ¿Cómo no te vimos? No, era conveniente. No, pero te daban ganas de arrastrarte así. ¡No, quítame esta cosa! Entonces, ojalá mínimo no sea como la tela de Pirma ya. Con que sea similar a la de capa. Yo ya dije que ya me voy a comprar mi bolsita de seguritos para que cuando se empiece a caer el estudio, ¡ay, lo pegó! Llevas tu cola loca, tu diurex, tu... Bueno, hasta tu engrudo, ¿no? Tu engrudo vas a llevar ahí. Y una vez, tu harina, tu agua, quemas, no, órale. Otra cuestión que me comentaron es que, precisamente era que no se descolorara, ¿no? Porque hubo unas de capa que eran negras y que al rato ya eran vino, no sé. Y es que quién sabe cómo laves tus playeras, a lo mejor les echas ácido, no sabes. Cloro, ¿no? O sea, la verdad. Entonces, pues sí, dentro de lo que es la playera, pues aquí los servidores, María y yo, lo tenemos con jersey, lo que es el franjabono. Yo lo veo muy cómodo, lo que es el precio. Aproximadamente el costo de la playera nos lo dieron en $700 a los abonados. No sabemos en cuánto esté en tienda ya en Galería Cerdán, pero yo le calculo 900 o 1000 pesos. Así es, o sea, ya ningún jersey está abajo de eso. Bueno. Pues dentro del franjabono, pues ya mañana se acaba. Del Estadio Cuauhtémoc, las taquillas a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Puede ser pago en efectivo, apartado, meses sin intereses, pero directamente en el estadio hasta las 2 de la tarde. Y todavía lo pueden hacer directamente en línea por Superboletos. ¿Sale? Pues bueno, ya pasamos lo que es el franjabono. Los partidos que ha sustentado el Puebla. ¿Qué onda? Sí, ha jugado primero jugó contra Tampico, vino Eduardo Pérez, que bueno, no sé, se lesionó, no sé si el que no, le pasó. No, no sabemos todavía. Hoy en su cuenta oficial de Twitter, Edu Pérez, salió ahora sí en una cama de hospital, pero no sabemos si es por alguna enfermedad que él tenga o alguna lesión. Esperemos que pronto nos los pueda aclarar, porque a pesar de que está con la jaiba brava, pues yo lo siento más poblano que aunque sea culiche, porque es de Sinaloa.
Sí, ojalá pues no sea nada grave. ¿Cómo quedó Bueno, ahí el Puebla con la Jaiba Brava? ganaron. Hay que recordar que estos partidos de pretemporada, uno, el resultado no es importante, y dos, son raros porque son varios tiempos, ¿no? O sea, tres tiempos, cuatro tiempos, y se prueban muchas alineaciones. En esa ocasión anotó un gol a Jaiba Brava, pero anotaron dos Puebla, Goulart y Cavallini. ¡Gular! ¡Gular! Auditorio Gular se juega en Puebla. Hijo, sí. Ay, no Lo sé. vamos a tener muy presente en Copa, de verdad. Un Sí. saludo para, nos están viendo nuevamente Roberto Notario Oropesa, para la licenciada Karen Rodríguez y Todos. también Carlitos Caballero. Deberías estar de este lado, Carlitos. Pero bueno, yo te creo, Carlitos. Está bien. Y Y bueno. el siguiente fue contra Alebrijes. En ese sí se probaron. Ahí salió ese Aymerich que estoy así de este, de quién es, quién es, dónde salió. Y en ese quedaron empatados. Inició ganando el Puebla con goles de Fernández y Cavallini. O sea, ya lleva dos en pretemporada. Y después al final empató Alebrijes, ¿no? De ahí en fuera le queda, iba a jugar hoy un compromiso contra Cruz Azul, ya no sé por qué no se dio. De hecho, Cruz Azul ganó hoy a Potros de la Universidad de México, pero no sé por qué ya jugó Puebla con ellos. Y luego va a tener un partido que me estás comentando que es a puerta abierta con Lobos UAP. El martes a las 10 de la mañana, ahora sí que pues es abierto. Todavía nos dicen qué onda, cómo tiene uno que ir o qué tiene que uno que llevar para poder pasar, pero pues es para el público en Sí, general. muy interesante. Bueno, hablando la nota con Lobos Buap, que van a traer yo creo que Maicon dos Santos, es un brasileño que tiene 31 años, que creo que ha tenido 15 equipos y lleva como 4 goles. ¿Es el nuevo refuerzo de Lobos? Sí, pues bueno, ¿no? A ver, 31 años, brasileño. No debe ser el hermano gemelo de Cinha, ¿no, verdad? No, no creo que no, no creo que sea. De ahí, y por ahí, bueno, no sé, un refuerzo a otro, un peruano, que lo vendieron como portero alemán y es peruano, ha hecho toda la carrera en Perú. Y yo, bueno. Bueno, ese es otro partido que tendrá el Puebla, que se va a jugar allá en CU, y finalmente cerrará contra el Atlas. Me parece que va a ser en Puebla, no, no me acuerdo, la verdad es que tengo la información, solamente sé que es el 14 de julio. Ok, y en 2 semanas pues ya estaremos abriendo la Liga de la Apertura 2018 contra Cruz Azul. Así es. Pero de igual forma, saber qué jugadores en este momento pues podemos contar, porque también estábamos comentando en nuestras Sí, notas de eso. opinión que nos pueden seguir ahí en Morteros y también en nuestra página de WIP. ¿Cómo es este ladito? WIP, Wisse. WIP, Wisse. WIP Bueno, ahí Sex. nos Bueno, ponemos, ahí le esa. ponemos el Bueno, link. ahí ponemos la nota en la cual Anderson Santamaría hizo unas declaraciones desafortunadas que durante el Mundial fue contactado su agente por dos equipos. No sabemos, yo le calculo, yo creo que fueron dos equipos europeos, no creo. Extranjeros, ¿no? Bueno, sí extranjeros, pero me imagino que son dos equipos europeos, porque no creo que sea para estar en la misma liga mexicana. No, ya, yo no sé. Son desafortunadas. Yo te voy a decir, a mí me parecen igual que venga diciendo lo que sea, pero viene diciendo, es desafortunado para él, porque no, cuando los jugadores hablan antes de tiempo, le complican la negociación a los que están negociando porque dicen, ya sabes, entonces otro milloncito más, ¿no? Algo Yo creo que así. por eso a lo mejor lo hizo. Puede ser que también lo hizo para Sí, o sea, cotizarse un poco creo que más. tuvo un buen partido. Él estuvo jugando de cambio. Me parece que jugó en el primer partido de cambio, que en el segundo no vio acción y en el tercero entró ya de manera con más minutos, ¿no? Tuvo un buen mundial. A mí sí se me hace un buen elemento. Creo que si llega a concretarse su salida, pues será un hueco por ahí en la defensa. Pues lamentable, ¿no? Porque finalmente creo que podría haber consolidado un poquito más en Puebla. Habrá que ver, o sea, me parece que, quién sabe, a mí me gustaría que jugara un torneo más en Puebla y después que dé salto en Europa, ¿no? Que no se vea, o quién sabe, bueno, precisamente para eso es el Mundial, ¿verdad? Pero bueno, de todo lo Sí. que nosotros tenemos que ver para el equipo Puebla, no debería decir esas declaraciones, y menos a 2 semanas antes del Mundial, No, bueno, de la no, ¿y Liga. sabes qué? Porque, bueno, ya Perú fue eliminado en fase de grupos, entonces. A ver, sí, explícame eso, ¿no? Sí, eso sí, A como que no ver, me queda. ¿hace qué tiempo fue eliminado Perú? No, pues ya en fase de grupos, Semana y ya media, semana ¿no? y media, ¿no? O Bueno, sea. a ver, ya fue, ya salió de Perú. ¿Qué tiempo le darías tú de vacaciones como club a tu jugador después del Mundial? Pues 5 días, ya vente a trabajar. Es que a mí, de verdad, pues es lo que te estoy comentando. Yo siento que realmente el equipo que está aquí en Puebla lleva ya 2 meses de trabajo. Se fueron a Veracruz, se fueron a Toluca, llevan trabajando intensamente aquí en Puebla, como para que, o sea, si Anderson regresa, lo hace hasta el viernes. Y ya de ahí te quedan 8 días, 9, para Ay, que se volverte tiene que volver a adaptar, a adaptar, o ¿verdad? sea, y como que viene así, ambiente de mundial, mi casita, y de repente llegas a un equipo de trabajo, ya viene, mira, yo le voy a decir, o sea, si se le presta una oportunidad en Perú, qué bueno, o sea, se lo ha ganado, es un buen elemento, pero si se va a quedar en Puebla, pues que Pero es sea para que también trabajar. pone en incertidumbre a lo que es la directiva. O sea,
al cuerpo técnico del Puebla, porque, o sea, si estás contando con él, no tienes otro defensa. Y probablemente. ¡Tienes a Hugo Rodríguez! Porque nadie cree en él. Yo creo en Hugo Rodríguez. Y en el Manitas de Alejo. No, espera, ya no te metas con Manitas Zamora, que ya es 100% propiedad del club. No, entonces, olvídate, por favor, no hables mal de nuestro jugador, ya es nuestro jugador. Me parece que trajimos otro las Arreola, ¿no? Yo estaba así, ¿de dónde saco de la más clase. Defensas? Bueno, pues mira, si llega a darse la salida de Anderson, pues esa sería la, pensando en una línea de 5, pues sí tendríamos a Rodríguez, Manitas y Arreola, o no sé, ahí distribuyéndolos. Pues bueno, la buena noticia es que pues tenemos el regreso del Macue. Así es, yo estoy muy segura que lo que los movimientos que hace Puebla, bueno, ya cerrando con lo de Santa María, porque ya nos vamos así, si se llega a salir es un hueco en la defensa del Puebla. Si no, ojalá que regrese. Aquí la mayoría de la afición lo apoyó mucho en su salida al Mundial. Entonces la afición, la mayoría lo ve bonito. Así de, ay, Anderson, ¿no? Entonces, o sea, aquí regresa a gente de bien, ¿no? O sea, si quiere estar con nosotros, es bienvenido. Todavía no ha hecho un Matías Alvelaira. Ese sí, ese casi se fue corriendo con picos y palas, ¿no? Entonces, si regresa, qué bueno que sea para trabajar. Y pues ya. Bueno. Eso es lo que tenemos acerca del Puebla. También vamos a hablar, bueno, mañana, domingo, ¿es 9 de julio? Es 10 de julio. Mañana es 8 de julio. Mañana, 8 de julio, se llega por parte de la, se me fue la, la institución, el Instituto Poblano de la Juventud, que encabeza el profesor Carlos Búfalo Poblete. ¿Quién va en la pista de la unidad? Deja en paz a la leyenda viviente. Ya lo sé, pero es que me gusta ir a correr y pues están allí. Yo, pues, bueno, no, le puedes ir a dar la vuelta a Pemex, no hay bronca. No, ya lo regreso. Ya lo regreso. Mañana, a partir de las 8 de la mañana, se inician las finales de la Copa Champions Puebla. Que empezarán a las 8 de la mañana y terminarán a las 11, 12, 2 de la tarde. Uh-huh. La primera final es a las 8, la siguiente final es a las 10, 11 de la mañana la liga por parte de el fútbol femenil, y a las 12 estará el último partido. Son tres partidos finales para mañana, todos a CU, puerta abierta, acceso por la puerta 10 y 11. Sí, hay que ver, es una liga amateur de talentos, o sea, de todo el estado. Yo me tocó ver los partidos de lejitos, pero los vi, hay mucha gente, están trabajando, entonces, pues, ojalá se den la oportunidad de ver. Si quieren ver fútbol, ahora que no va a haber, porque ya las semifinales, los cuartos de final del Mundial fueron hoy, muy buenos. Bueno, también un saludo al licenciado Guillermo Alarcón, como siempre apoyando este proyecto. Un saludo para él y para su esposa, y para su nena grandota. ¿Cómo se llama su nena grandota? A ver, licenciado Lalo. ¿Cómo? May. May, saludos para May. Muy bien. Bueno, también pasamos a lo que es, inicia dentro de una semana la Liga Femenil Profesional de Primera División en Puebla. Dentro de los equipos que incursionan son Lobos y aquí nosotros nos interesa las Franjitas de Puebla. Las Franjitas. Ahí, coméntame un poco, yo no sé cómo se conformaron. Bueno, sí está un poquito medio maquiavélico el asunto porque había dos equipos, bueno, hay muchos equipos en Puebla, femeniles, pero dos estaban en la cabeza. Uno es la Selección Femenil de Puebla, que lo encabezaba Mariela Solís, y el otro es el Puebla, Puebla Femenil, pero de los Olivos, Puebla de los Olivos. Entonces, pues al ver ya la catapulta para iniciar la primera división para Puebla, pues se han fusionado, pero dentro de esta fusión, pues desgraciadamente ha salido mucha gente muy buena, pero ha salido para mejorar. O sea, no en el aspecto de que han sido malas personas, no, sino que para que se pueda redondear más el trabajo profesional. ¿A qué me refiero? Ahorita, por ejemplo, los dos equipos, tanto la Selección Femenil Puebla como las Franjitas el Puebla de los Olivos, ganaron campeonatos a niveles nacionales. Uh-huh. O sea, muy buenos los dos equipos, y también hicieron visorías por el mes de pasado para ver a quién más podían incorporar. Y a partir de hace dos días, ya la cuenta oficial del Club Puebla FEM, así se llama, @Club Puebla FEM,
ya está dando señales de vida. Uh-huh. Esperemos que le puedan dar seguimiento y su primer partido va a ser precisamente el día del Mundial. Sí. Eso va a ser lo malo. Sí, este es el domingo 15 a las 12 de la tarde contra las Tiburonas de Veracruz en Los Olivos. En Los Olivos, que bueno, donde para mucha gente que no sabe dónde quedan Los Olivos, pues es a 300 metros de la entrada de Safari, Safari África. No hay pierde. Está... Sí, sí, están un poco viejitos. Sí. Yo creo que también hay pláticas de que probablemente el equipo pueda venir a jugar aquí al Cuauhtémoc, que sería lo más lógico. O sea, si no por lo menos jugar en el Estadio Cuauhtémoc, por lo menos jugar en la unidad deportiva. Ajá, para que la gente tenga más oportunidad de irlas a ver. Que bueno, a los dos equipos, tanto la ex selección femenina de Puebla y Puebla de Los Olivos, pues sí, sus propios familiares iban a verlas jugar, ¿no? Pero pues se trata de que ya es primera división, ya es a nivel nacional, y pues ojalá puedan empezar con 1,000 personas. Ah, no. Y me parece que los boletos sí van a tener un costo. No sé qué costo. Como representativo, ¿no? Porque luego no sé, es algo que te piden. Además que también necesitan patrocinadores. Así no es. Tienen en este momento patrocinador del equipo de Puebla Femenil. Ojalá y todos podamos apoyarlos, como sea, retuiteando, apoyando, yendo a los juegos, pero pues a ver. Uh-huh. Y por último, uh-huh, ¿qué tenemos, María? Pues bien, algo que voy a hacer la investigación es cómo quedó la sub-20 y la sub-17, ver en los planteles. Hay que siempre ser bastante, pues dar ese seguimiento de cerca, ¿no? Para ver qué pasa con estos planteles de muchachos, porque se supone que son las fuerzas básicas. Hay que recordar que ya regresó la regla de los minutos de los jóvenes y que yo creo que por eso precisamente muchos muchachos van a ser incorporados al primer equipo. Tenemos esperanzas en dos jugadores, Pablito Gómez, uh-huh, y el Rojo Villanueva. Así es. O sea, ellos están entrenando, incluso Gómez ya declaró que quiere ser titular. Para mí sí es un tipo con condiciones. Obviamente siempre le ha faltado esta situación de madurar. Otro que, bueno, ya no es de las fuerzas, pero creo que todos lo queremos, es nuestro Pablito, que de hecho creo que hizo cumpleaños, ¿no? Ayer. Hoy es su cumpleaños. No, muy feliz cumpleaños. La verdad es que nos cae muy bien. Yo me acuerdo de su juegazo contra el América. Que, hablando de la América, si a alguien le interesa, se le rompió el francés, qué mala onda. Menezes rompió los ligamentos cruzados y no va a haber acción en la temporada. No importa, cuando venga les vamos a volver a meter 3 goles en esta apertura y de Pablito, porque para que sientan rigor. Que la cuña. Sí, ¿no? Y y rápido comentar lo que fue pues morteros del mundial, una breve sección. Híjole. A ver. No, por mí no podría ser breve, se está poniendo buenísimo. Bueno, en serio, o sea, a ver, ¿qué equipo te gusta para que sea campeón? No, mira, yo lo salo. Okay. Yo no lo salo. El caballo negro, para mí Bélgica. No hay otro equipo en este momento. Híjole, no sé, es que ¿por qué nadie cree en los franceses? Caramba, ya lo demostraron, lo hicieron un gran. Aquí le han sacado los franceses. A ver, aquí Uruguay, a ver. Uruguay puede tener sus limitaciones técnicas, pero jugó muy bien el partido. Lo que pasa es que Francia lo jugó mejor en sus líneas. O sea, ahora sí se aplicó, ahora sí fue un equipo disciplinado. Entonces, ¿quién fue la culpa de que se fuera a Uruguay? ¿De Carlos Sánchez otra vez? No, la culpa fue de Muslera, qué trágico. ¿El portero? Sí, la verdad. Primer gol de Francia, muy bueno. Luego, Uruguay regresa al segundo tiempo. Se va encima de Francia, muy bien. Es de esas cosas bien trágicas. Tu equipo atacando bien padre. Saca el disparo Griezmann y ni él se la cree. Cuando se da cuenta Muslera, ya la cacheteó para el fondo de la portería. No, súper trágico ahí la eliminación de Uruguay. Y la verdad es que se volvieron un poco locos. Creo que se les calentó la sangre latina. Y Mbappé, que es uno de los grandes jugadores de este mundial, hizo una Neymar. O sea, lo roza, ni lo toca el uruguayo, se cae muerto. Y yo creo que iban los uruguayos a matarlo de verdad. Se armó una caja china y todo. Digo, cámara uruguaya, todo el mundo dándose con... tuvieron que sacar a Pogba, todo estuvo muy... Estos partidos ya son muy emocionantes. De hecho, yo creo que el partido que, o sea, más se me emocionó, Japón 2-0 ganando. Y le va... O sea, yo no lo... No, la verdad es que yo si hubiera sido japonesa sí me hago harakiri. No. Qué triste, qué trágico. En el último tiro de esquina se te va la ofensiva belga con todo. Y adiós. Bélgica empezó muy mal ese partido, por más que tratara de acabar a los japoneses, pues no, sorprendentemente iban en el segundo tiempo ganando 2-0 Japón. Y de momento 2-1, 2-2,
Es y en los últimos segundos 3-2. No, o sea, le puedes conceder nada a la ofensiva belga. O sea, es un juego vertical, súper sencillo, efectivo. Tienen una bestia en Lukaku. Estaba enseñando a mi papá una foto de que Lukaku a los 12 años era un mono este vuelto. Y todos los chamaquitos así de eso. No está colando este. Una bestia, tienes a Eden Hazard. O sea, es un equipazo. Para mí, la piedra en el zapato de Bélgica ha sido su defensa. Pero tiene un gran arquero. Saludos para, bueno, ya tenemos nada más dos seguidores, Javier Romero. Saludos para Javier Romero y también para Guillermo de Jesús. Veanos, mándanos preguntas si quieren. Mándanos preguntas, segunda. Ya nos quedan casi, ¿qué tiempo llevamos, licenciado? Ahí vamos a cerrar. Vamos a hablar un poquito de la llave de hoy. Hoy jugaron Inglaterra contra Suecia. No tuvieron oportunidad los suecos. Fueron un cerrojo todo el torneo. Hay que recordar que contra México, bueno, nos pasaron a traer, pero un cerrojo, y la verdad Inglaterra no les dio oportunidad, muy certero, dos cabezazos y los mandaron a la lona. Sácatelas. Bueno, entonces, ¿cómo quedan las semifinales? Queda Francia contra Bélgica el martes a la 1:00 p.m, espero que haya transmisión, y luego el miércoles va Inglaterra contra Croacia, perdón. Tú y tu Rusia. Dentro de estos cuatro equipos, ¿crees que estaban presupuestados? ¿Qué equipos estaban presupuestados para llegar a la final? Creo que Francia, ¿no? Era Francia y Bélgica, me parece que sí. Creo que es la final adelantada, ¿no? Así es. Porque me parece que los otros eran como un poquito más incidentales, lo que es Inglaterra y lo que viene siendo Croacia. Creo que Croacia realmente nadie creyó que llegara a estas alturas. O sea, creo que venía con un buen equipo, bien armado, pero pues es una semifinal. ¿Quiénes son las tres principales decepciones de este Mundial? Alemania, definitivamente, es la primera. Yo creo que tenía plantel. Yo creo que ahí lo que se equivocó mucho en la conformación del plantel. Se hizo un plantel sin ambición y pues vaya. Luego España, me parece que traía buen cambio generacional, sangre joven. Y pues definitivamente pasó sin pena ni gloria. ¿Portugal? Pues Portugal, ya sabemos que depende mucho de Cristiano Ronaldo. La verdad no lo veía. Pero se vio bien como no equipo, lo veía, ¿no? Pero no lo veía como contendiente, ¿no? De ahí en fuera, otro que se haya quedado... Pues, Argentina, ya sabemos. Argentina ya sabemos que calificó con mucha premura, ¿no? A mí me gusta... ¡Ah, Brasil! A ver, ay, pero ¿cómo vas...? O sea, ¿se te hace que Brasil fue una decepción? Sí, porque... Para mí se me hace... Mira, perdón por el comentario, ¿no? Pero yo creo que los jueces van a las tribunas de justicia y los payasos van a los circos. Mira, si quitas al o sea, sí, porque, o sea, si quitas a Neymar, es a Neymar y a todos los brasileños. No, para es mí, que para mí se cuecen aparte. Para mí Brasil tiene, bueno, grandes jugadores. William. No, Coutinho, el portero de la Roma. Perdón, estoy en Marcelo. Uno que no jugó y fue muy importante fue Casemiro. Bueno, pero dentro de todos los jugadores, yo los vi más marrulleros. Se les pegó la noción de la escuela de Neymar. Sí, a mí, yo si quitas a Neymar, toda la selección brasileña me encanta. Firmino, el otro que se me olvidaba. Pero sí, la verdad es que creo que se sobraron mucho. Creo que contra Bélgica eso es lo que les pudo llegar a pasar. Los primeros 10 minutos fueron una zamba en el área de Bélgica. Ahí pudieron haber ido 2-0, así fácil. Pero el autogol realmente creo que les empezó a hacer un como problema, una cuestión mental, ¿no? No se imaginaban ir perdiendo. Y luego cuando se van al medio tiempo con un 2-0, sí creo que mentalmente les pasaron dos cosas. Mentalmente no imaginaron ir perdiendo por 2 goles, superados. Y segundo, que no tuvieron suerte, ¿no? Pero imagínate, por ejemplo, Bélgica contra Japón iba perdiendo Bélgica 2-0. Y se metieron las pilas de vamos por el segundo tiempo, intentaron y ahí está el resultado. Brasil perdiendo 2-0, yo creo que ahí se vio el verdadero fútbol. ¿Qué es el fútbol? No, conjunto. Ándale, sí, porque Brasil, o sea, tuvo lapsos brillantes en el partido. De hecho, queda 2-1 por el gol que hace este cambio Renato Augusto. Realmente Brasil jugó buen fútbol, pero creo que sí pasó por un tema de mentalidad, un tema de liderazgo. Creo que Brasil debe madurar de aquí a Qatar, porque son jugadores jóvenes, la mayoría de esa plantilla. Pero ¿cuántas veces se ha quedado ahorita, por ejemplo, en cuartos de final? Pues imagínate, el último fue el 7-1. Ups. No, creo que Brasil dependerá de quien pueda domar a todas esas bestias, ¿no? Porque realmente es un vestidor con gente muy grande, o sea, son grandes futbolistas y no logran, como que el técnico no logra hacer más que ellos, ¿no? Para mí ese es el gran secreto del Real Madrid, lo que hizo Zidane, domó a las bestias, ¿no? En el caso de Brasil, no, Tite no logra eso y finalmente creo que le falla por lo mental a Brasil. Pero es que Zidane es una leyenda, o sea, cuando tomó el equipo, o sea, él ni siquiera era técnico, nada más llegó y
yo voy a dirigir el Real Madrid. Y poco a poco se fueron dando los resultados. Pero porque era un tipo que conocía, él estuvo en un vestido lleno de estrellas, ¿no? Entonces, Zidane trae toda esta capacidad de domar esos egos. O sea, uno no cree que, pero lo mental es de una respeto entre los jugadores. Así es, entonces nos quedan unas semifinales muy buenas. Yo creo que cualquiera que sea la final el domingo 15 a las 10 de la mañana va a ser increíble. El partido por el tercer lugar es el sábado a las 9 de la mañana, ¿no? A mí me encantaría una final Francia contra Inglaterra, la guerra de los 100 años, otra vez. Francia-Inglaterra, no, a mí me gustaría Bélgica-Croacia. Pues ahí vemos, alguien. Pues bueno, ¿algún saludo que quieras mandar, María? Pues a todos los que nos siguieron, aunque sea haya sido un ratito, a todos los que nos lleguen a ver en YouTube, ya casi regresa el pueblo a la actividad el sábado 21 de julio, 5 de la tarde, contra Cruz Azul. Yo creo que ir a estrenar al Cruz Azul ahí al Estadio de la América, a ver qué pasa. A la Azteca, te vas a ir a la Azteca. Pues me dan ganas, no está tan lejos. Ya, bueno, ya quien quiere invitar a María, ya sabe, por favor, ahí chequen en nuestra página de Morteros. Digan, yo quiero ir con María y la voy a llevar y le voy a invitar a unos, ¿cómo se les llaman a los que se comen tamal con una guajolota? Una guajolota, una chapata. Son las 5 de la tarde, ya no aplican, no sé, no, bueno. Pues bueno, ahí lo que le quieren invitar a María, ahí dicen qué onda. Y pues bueno, gracias por habernos visto en este su programa Morteros de Cuauhtémoc, un programa de aficionados para aficionados.